Muy buenos días familia de la fe deseo que estén teniendo un excelente inicio de semana los saludo con mucho cariño en esta ya casi mediados de febrero y he venido hablando en el transcurso de este año ya llevamos mes y medio de varios temas básicos para eh, iniciar bien el año hablando desde el punto de vista de un creyente Uh, he hablado acerca de la oración acerca del ayuno acerca de la, los beneficios de tener un tiempo devocional diario acerca de también de la biblia y bueno en esta semana quiero hablarte acerca de lo que es las características de un discípulo y las características de un discípulo nos van a dejar saber si realmente estamos dando el fruto o si estamos fallando en algo ya que nuestro corazón es engañoso y en muchas ocasiones podemos pensar que somos discípulos pero a uh, nuestros frutos nos van a dejar ver si realmente estamos invirtiendo el tiempo si estamos uh, de acuerdo a Dios porque son las eh, la, um, las características que le está buscando a nosotros no es lo que nosotros queremos es lo que el Padre ha puesto como características de un discípulo. Y de hecho, en Mateo 28, versículos 19 y 20, en la versión eh, nueva traducción viviente, dice así la palabra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y el, la última frase es preciosa, ¿verdad? Y yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero, como son las promesas de Dios, vienen uh, con un requisito antes. Y aquí el requisito antes está diciendo que tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces, esta semana de devocionales va a ser eh, una enseñanza doble tanto yo evaluarme con dis como discípulo como también él estar evaluándome si estoy formando a alguien, y ese alguien puede ser un miembro de mi familia, o puede ser algún amigo del trabajo, o algún vecino, o algún familiar. Entonces son tres las características que quiero mencionarte, las más esenciales que debe de tener un discípulo, porque nos está mencionando que tenemos que ir y hacer discípulos y luego que les enseñemos a estos nuevos discípulos a obedecer. Entonces es por eso que lo he puesto lo más sencillo posible, tres características y la primera de ellas es, el discípulo requiere una relación íntima con el Maestro. Y de estos tres puntos que te voy a mencionar hoy vamos a estar hablando durante la semana. El segundo punto es el discípulo tiene que ser instruido en la palabra. Y el tercer requisito, la tercera característica es el discípulo tiene que estar comprometido totalmente con el Maestro. Así que nada más quiero darte la introducción, el índice de lo que vamos a estar hablando, Dios mediante, en los próximos cinco devocionales, por lo que me despido por el día de hoy. Pero te invito a que mañana eh, no te pierdas el devocional para eh, el evaluarnos a nosotros mismos en nuestra relación con Cristo y también la relación que estamos teniendo con esos nuevos creyentes que no es algo opcional. Jesucristo nos está diciendo si es que queremos ser discípulos que tenemos que a su vez nosotros tener otros discípulos, alumnos que nos estén siguiendo. Uh, que Dios te bendiga, que tengas un excelente resto de lunes. Te espero el día de mañana. Bendiciones.